los mejoramos. Y el futuro de la juventud somos el Colegio de Ingenieros, somos constructores del Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. Nueva ciencia y técnica aplicamos con prudencia y mucha rectitud. Con cuidado al mar lo cosechamos, conservamos puro el aire azul. Y peruana selva disfrutamos, sin dañar su vida en plenitud. Somos el Colegio de Ingenieros, somos constructores del Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. Muy buenas noches con todos los participantes concurrentes y las personas que también, los ingenieros que se encuentran vía Facebook o Twitter, ¿no? En esta oportunidad tenemos la presencia del ingeniero John Ferro, el expositor, el tema del sistema de automatización en construcción de aeropuertos. Como podemos ver, es un tema muy importante. Hemos tenido la amabilidad de contar con la presencia del ingeniero John Ferro, ¿no? Donde tiene una amplia experiencia, estudios completados y títulos obtenidos como ingeniero geodimensor en la Universidad de Santiago de Chile en el año 1998 al 2003. Es magíster en ciencias de geodésica de la Universidad Federal de DOC Paraná, MBA en Gestión Empresarial, Universidad Técnica de Federico Santa María, desde el 2017 al 2019. Es que en la actualidad es gerente de cuentas de timbres en la División de Ingeniería Civil y Construcción desde el 2012. Profesor de geodesia en la Universidad de Santiago de Chile desde agosto de 2010 hasta diciembre del 2012. Profesor de diplomado de geomática, de geodesia, fotogrametría, Universidad de Valparaíso, de enero de 2010 hasta diciembre de 2012. Como podemos notar, el ingeniero John Ferro tiene una amplia experiencia, nos va a ilustrar con toda su experiencia, todo. Por eso agradecemos de parte de la Junta Directiva del Capítulo de Civiles de la Departamental de Lima. Como ustedes saben, nosotros venimos siempre realizando cursos y eventos, ¿no?, de temas muy importantes para la capacitación de nuestros profesionales. Ingeniero, esperemos su exposición
y al final de la, y a los participantes pueden irse consulta, puede ir planteando sus preguntas conforme va a ir exponiendo el ingeniero John Ferro, y al final de la exposición haremos las consultas respectivas. Ingeniero, muy buenas noches, le damos la bienvenida y adelante con su exposición, ingeniero. Muy buenas noches, gracias por el tiempo y la oportunidad de poder realizar esta presentación. Por favor, confírmeme que me escucha correctamente. Conforme, ingeniero, adelante. Perfecto, voy a iniciar compartir mi pantalla entonces. Bueno, muy buenas noches. Gracias por la invitación a poder realizar esta presentación. Lo que vamos a conversar hoy es acerca de los sistemas de automatización en la construcción de aeropuertos, principalmente en lo que está enfocado al movimiento de tierras, ¿ya? Y pavimentación, ¿ya? Es un área bien extensa, digamos, que cubre muchas etapas del proceso constructivo. Y reitero, bueno, el agradecimiento al Colegio de Ingenieros del Perú por realizar estas charlas y, bueno, y cordialmente recibir esta invitación por parte de ellos también. Vamos a dar un poco de contexto nada más. Como decía en la introducción, yo pertenezco a la empresa que se llama Trimbos, es una empresa multinacional ya que se encarga en entregar soluciones de automatización, de geotecnologías en diferentes sectores a nivel mundial. Ya es una empresa que actualmente, bueno, transa en la bolsa, tiene usuarios en más de 150 países, un portafolio importante de desarrollo y creación de productos con patentes inclusive, ¿cierto? Y bueno, tenemos en la oportunidad en la región, lo que es Latinoamérica, tener muchos usuarios. Y yo voy a ir relatando algunas de las experiencias que nosotros tenemos en conjunto con eso. ¿Ya? Trimble, al ser una empresa multinacional, trabaja con una red de asociados, ¿cierto? Y distribución que conocemos como SITEC, por el lado de la División de Ingeniería Civil y Construcción, la cual se encarga, digamos, de trabajar todas estas soluciones a través de las soluciones que nosotros conocemos como Trimble Ready. Ya voy a detallar un poquito sobre eso también. ¿Cuál es el flujo de trabajo que nosotros vamos a conversar hoy? Ya, básicamente va a ser respecto al proceso constructivo, ¿ya? Pero previo a eso, hay un sinnúmero, digamos, de soluciones que van apareciendo donde todo esto puede comenzar desde la concepción y el diseño de la obra que se va a construir, pasando también por la parte de programación, ¿ya? De la propia obra, la ejecución de la construcción propiamente tal, donde nosotros vamos a dar foco hoy, y por supuesto todo lo que es la operación y la mantención de todo esto, ¿ya? Durante este proceso de construcción, ¿ya? Trimble, al ser partícipe como un actor principal de todo lo que es el proceso constructivo propiamente tal, trabaja con muchos asociados, ya máquinas de movimiento de tierras, que nosotros conocemos, digamos, a nivel mundial, ¿cierto? Donde en cada una de ellas existe una relación para poder colocar un sistema de automatización, que es lo que nosotros vamos, de cierta forma, a estar detallando y conversando ahora esta noche. ¿Cuál es el punto de foco de todo esto es transformar un poco cómo la industria está trabajando, ¿ya? Y me gusta citar mucho ese eslogan de Trimble, ¿ya? Porque ciertamente estas tecnologías vienen a transformar esta industria de la construcción, ¿ya? Vemos que existe un método convencional de construcción donde todo lo que es el diseño tridimensional que tenemos es materializado en campo mediante la colocación de estacas, ¿cierto? Hoy en día, bueno, eso está paulatinamente cambiando, poco a poco esto está cambiando, ya es una realidad, donde perfectamente podemos estar trabajando en esa etapa en la construcción
digital, ¿cierto? ¿Y qué trae eso consigo, cierto? Todo lo que está muy en boca de todos hoy en día, todo lo que es el BIM, ¿cierto? La transformación digital, por lo demás. Entonces, todo esto viene a traer mucha información a esta parte del proceso constructivo también. ¿Ya? Vamos dentro de a hablar de este proceso, ¿ya? De este proceso constructivo que involucra la automatización en los movimientos de tierra, ¿ya? Sabemos que existe una parte muy importante de cualquier obra de ingeniería, que es la parte de la topografía, ¿cierto? La topografía inicial, la geodesia, área en la cual inclusive yo mismo me he especializado. La topografía, ¿cierto? Es una parte importante de lo que es cualquier obra de ingeniería. Vamos a comenzar con eso, ¿cierto? Luego vamos a hablar un poquito del diseño, ¿ya? Que es el diseño que van a estar trabajando estas máquinas de movimiento de tierras y pavimentación. Luego un poco sobre lo que es el as-built, ¿ya? Lo que se ha estado definiendo como parte del proceso también constructivo, y pasar a unas herramientas de control, ¿ya? De todo este proceso. En algunas voy a dar más foco que otras, ¿ya? Sobre todo lo que es el movimiento de tierras. Hablando entonces de la parte de topografía, nada más mencionar, cierto, que existen estos equipos de topografía que todos nosotros conocemos, como son las estaciones totales, los equipos receptores GPS, cierto, que por mucho tiempo han estado un tanto disociados en términos de proceso, ¿ya? Hoy en día vemos que estas herramientas están cada vez siendo más implementadas dentro de un proceso constructivo que nos pide y nos solicita cierta información, que es los diseños tridimensionales y otras más, entre otras, ¿ya? Esas herramientas, por supuesto, trabajan con un software de campo, y este software de campo es el que ahora comienza a ser un nexo con el trabajo que están realizando las máquinas de movimiento de tierra, ¿ya? ¿Por qué? Porque hoy en día, con la capacidad que existe de los controladores de campo de estos equipos de topografía, perfectamente uno puede cargar un diseño tridimensional, y que por lo demás puede ser el mismo diseño tridimensional que puede estar viendo, por ejemplo, el operador de una motoniveladora, de un tractor, entre otros, ¿ya? Esta información por lo demás puede ser compartida, ¿cierto? Y un supervisor desde oficina puede estar visualizando todo lo que está siendo realizado en obra por medio, digamos, de la conectividad que hoy en día todos tenemos con nuestros celulares. Y bueno, por supuesto, esto a su vez con un diseño tridimensional, que es la herramienta, ¿cierto?, que nos permite vincular y referirnos a él, ¿cierto?, como una herramienta de un modelo tridimensional, ¿ya? Esta es la parte de topografía, ¿cierto? Estos sistemas de posicionamiento, por cierto, son los que se encargan de realizar los levantamientos topográficos, la implementación de los puntos de control, ¿cierto? Los replanteos, todas las tareas habituales de los equipos de topografía, ¿cierto? Las determinaciones de corte, de terraplén, y sin duda ahora pasan a ser parte importante, porque son la base para todos estos equipos de automatización, o sea, la base para el control y guiado de maquinarias inclusive. Eso es respecto a los equipos de topografía, ¿ya? Los equipos de topografía entonces van a materializar en terreno el diseño que nosotros vamos a trabajar. ¿Y qué tipo de diseño? ¿Ya? Es nada más que un diseño tridimensional que, dentro de este proceso de implementación para poder trabajar con sistemas de automatización, ¿ya? Este diseño debe ser de cierta forma revisado, ¿ya? Para poder ser ejecutado en campo, ¿ya? Deben ser revisados de forma tal que la intensificación inclusive de las superficies que se van a trabajar sea tal que esta motoniveladora o este tractor pueda de cierta forma materializar ese diseño en campo con la precisión y la calidad suficiente que el proyecto así lo requiere, ¿ya? Una vez que se ha revisado ese proceso o ese diseño, digo, ese diseño puede ser transferido a la maquinaria de movimiento de tierras. ¿Cómo es transferido a las máquinas, ya? Por medio de la conectividad que hoy en día todos tenemos a través de Internet, ¿ya? Esos archivos, esos diseños tridimensionales pueden ser enviados a la nube, y una vez que están en la nube, ¿cierto?, pueden ser dirigidos
específicamente a la maquinaria correspondiente que debe trabajar las diferentes capas del proceso constructivo, sean estas las bases, las subbases, ¿cierto? Cualquier tipo de agregado que se va a trabajar en respecto a los materiales. Una vez que entonces ya hemos revisado la parte de topografía que nos va a permitir materializar en campo el diseño tridimensional y además hemos revisado este diseño, vamos a pasar a la parte que es el movimiento de tierras. El movimiento de tierras ya se conoce ya en la nomenclatura, digamos, general, que existen dos tipos de soluciones, ¿ya? Estos dos tipos de soluciones, nosotros las conocemos primero como las soluciones. La primera es las soluciones 2D, donde nada más se requiere un control de elevación del movimiento de tierra que se está ejecutando, ¿ya? Para proyectos un tanto más simples. Y también existen las soluciones del tipo 3D o tridimensional, donde estas ya se emplean para proyectos un tanto más complejos, ¿cierto? Como puede ser, por ejemplo, una carretera, la misma construcción de caminos alternativos en un proyecto minero, inclusive, bueno, todo el movimiento de tierra que puede involucrar, sí, la construcción del aeropuerto, ¿ya? Para este tipo de soluciones se emplean estos equipos de topografía que les indicaba previamente, sean estas unas estaciones totales robóticas o receptores GPS. Dentro de las soluciones 2D, la solución más común que se conoce es la solución de tipo nivel láser, ¿ya? Un nivel láser emite, ¿cierto?, unas de luz, genera un plano virtual que viene a materializar lo que es una elevación específica que debe ser trabajada, ¿ya? Y las máquinas de movimiento de tierras, estas pueden recibir esa información y en función, ¿cierto?, de cierta elevación padrón, puede trabajar en forma automática los movimientos verticales de la cuchilla. En el caso de las soluciones 3D, ya conocemos dos tipos de soluciones, ya a grandes rasgos. La solución por medio de receptores GPS, ¿ya? Hoy en día los receptores GPS están muy, muy, muy divulgados y son muy utilizados en cualquier obra de ingeniería, ¿ya? Donde vemos que una estación base GPS RTK es capaz de transmitir corrección para vincular al referencial topográfico de la obra, ¿cierto? Todo el proceso constructivo y cualquier máquina o equipo de topografía puede recibir esa información y estar trabajando con precisiones, ¿cierto? Centimétricas de precisión en cualquier parte de la obra una vez que se tenga esa cobertura. Por otro lado, existe otro tipo de solución que pueden ser soluciones complementarias, que es el uso de una estación total robótica, donde en este caso ya no se emplea la constelación de satélites, sino que es un equipo, un instrumento óptico, ¿cierto?, que va realizando el seguimiento específico a una máquina y es capaz de dar esa solución de posicionamiento tridimensional de precisión. Dentro de los tipos de soluciones que existen ya dentro de este proceso constructivo, ya existen soluciones para todo lo que es el proceso de limpieza y de excavaciones, ¿ya? Vemos acá en esta imagen una mototrailla, no es una máquina que es muy, muy común en este mercado, lo conocemos en la región, no obstante, sí se utiliza en procesos constructivos y perfectamente puede tener una solución del tipo 3D, ¿ya? Así como las excavadoras, ya que un poquito más adelante vamos a detallar sobre ellas también. Dentro de los tipos de soluciones también, estas existen para todas las etapas de corte y relleno, ¿ya? Como por ejemplo el uso o la utilización de un tractor, ¿ya? Y también para el proceso de compactación en esa etapa, ¿ya? Sea esto en relleno corte, ¿cierto? Vamos a poder trabajar siempre con un sistema de control y guiado, ¿ya? Otra parte del proceso constructivo, ¿cierto? Es el refinado, ¿cierto? La última capa de movimiento de tierra que debe ser trabajada con precisión, ¿ya? Usualmente
soluciones, son empleadas ahí las motoniveladoras y por supuesto, bueno, lo que es compactación también. Acá vemos algunas fotografías de algunos proyectos donde he tenido la suerte también de participar, ya que son las soluciones también más comunes, lo que nosotros más vemos la utilización, como son las soluciones de GPS en los tractores y en las excavadoras. También dentro de las soluciones más comunes se encuentran la solución GPS para lo que es la motoniveladora y el uso de la estación total robótica también en motoniveladora, ¿ya? Siendo que en el caso de la estación total robótica, ¿cierto? La precisión es aún mejor que la que se puede obtener con receptores GPS, así como también en el proceso de compactación, ¿ya? Estas son las soluciones que más se ven, digamos, en la utilización de los procesos constructivos. Esto siempre hablando del movimiento de tierras. Resumiendo un poco en esta primera mitad de lo que es los equipos de movimiento de tierra, ¿cierto? Sabemos que existe este proceso antiguo, yo he colocado acá, que todavía por lo demás se utiliza, donde el diseño tridimensional es materializado mediante la colocación de estacas en terreno. No obstante, ahora, con las herramientas de tecnología existentes, vamos a ver que este proceso poco a poco ya va a ir desapareciendo y va a dar paso a la utilización de otras herramientas, ¿ya? Como por ejemplo esta tecnología donde ahora existe un equipo tecnológico que le envíe información a la máquina y la máquina puede de cierta forma trabajar en forma autónoma o automática, en realidad, automática en el control vertical de la cuchilla, ¿ya? Cuando eso no indica, eso no quita que en algún minuto, por supuesto, todo va a poder ser completamente autónomo, como bueno, ya existen desarrollos para eso, para eso también, pero todavía no es algo que está totalmente disponible para la construcción, ¿ya? Vemos entonces que este proceso paulatino, ¿cierto?, va a permitir sin lugar a dudas lo que es la conversión, ¿cierto?, la transformación digital de la que hoy en día todos nosotros estamos escuchando y por diferentes motivos, ¿cierto? Inclusive hoy la misma pandemia ha hecho con que ciertos procedimientos que ya estaban adaptados tengan que ser adaptados, producto, digamos, que se necesita que la gente sea lo mínimo, la mínima gente de dotación de personal tenga que estar en obra, trabajando ahora, producto, digamos, ¿cierto?, de todos los protocolos a raíz del COVID. Volviendo al caso de lo que se ve, ¿cierto?, en las máquinas, ¿ya? Esto es lo que usualmente se puede montar sobre una máquina de movimiento de tierras, ¿ya? Compuesta por los receptores GPS, un display o un tablet que permite al operador tener información gráfica y numérica del trabajo que debe realizar, inclusive dependiendo de la máquina, ¿cierto?, la activación de los electrohidráulicos para que la cuchilla pueda subir y bajar en forma automática, ¿ya? Esto permite con que inclusive los operadores que no son tan experientes en ciertas tareas puedan alcanzar un nivel de trabajo, de calidad y de precisión muy grande. Esta es una de las soluciones más comunes también, el uso de la solución entonces en las motoniveladoras. Voy a mostrar acá un video, ya en este video vamos a ver el uso de esta solución de movimiento de tierras para motoniveladora. Vemos acá que él está haciendo la conformación de un nivel de refine, ya de precisión, en forma automática. El operador nada más está, quien dice, operando horizontalmente la máquina, ya, o para adelante o para atrás, ya, y el control vertical de la cuchilla es producto de este proceso de automatización, ya. Reparen que, bueno, a lo largo de este trecho de ese camino, ¿cierto? Bueno, no se ve ninguna estaca y la motoniveladora, digo, está perfectamente trabajando con un diseño tridimensional y haciendo la nivelación fina que requiere ese tipo de trabajo. ¿Mm?
Otra solución que también es común es el uso de la tecnología de los receptores GPS en tractor, ¿ya? Al igual que en el caso de la motoniveladora, existen los receptores GPS, el tablet y un sinnúmero, digamos, de otros sensores que permiten inclusive conectividad. ¿Qué quiere decir esto? Que esta información que está trabajando el bulldozer puede ser inclusive almacenada y enviada a un servidor para que los encargados de la obra puedan comprobar el trabajo que ha estado siendo realizado. Y bueno, lo detallaré un poquito más adelante. Voy a mostrar acá otro video, ¿ya? Donde se ve acá durante la puesta en marcha, digamos, la implementación. Los videos son un poco caseros, bueno, la mayoría, no todos, pero algunos de estos videos los he grabado yo mismo con el celular. Entonces, vemos acá el operador ya realizando esta conformación de capas, ¿cierto? Acá habían diferentes niveles también a trabajar. Y la cuchilla, en este caso de la motoneladora, sube y baja automáticamente conforme ese diseño tridimensional que yo les indicaba. Por supuesto, esa misma tarea puede ser perfectamente trabajada también, dado que ya no necesito conocer, ¿verdad?, o tener vista de las estacas en una operación nocturna. Ya esta operación nocturna permite, por supuesto, generar un entorno seguro, productividad durante todo el proceso de operación, ¿cierto? Y construir con absoluta claridad y calidad la plataforma que en este caso estaba conformando ese tractor. Perfectamente en un turno en el cual no era posible trabajar con calidad y con productividad previamente. Vamos a ver acá inclusive que en el video donde está corriendo el tractor ahora, en la operación nocturna, ahí se alcanza a ver un curioso acercándose a ver cómo trabajaba ahora el tractor. En el caso de las excavadoras, al igual que los casos anteriores, existen estos receptores GPS, el control box, pero ahora con una pequeña diferencia, ya que se instalan sensores a lo largo de todo el brazo de la excavadora, con la cual se tiene perfectamente un control de posicionamiento de los dientes de este balde. Vamos a ver acá también otro video, ¿ya? Donde este video es una operación de dragado. Vemos que la excavadora tiene instalado en la parte posterior de ella, se alcanzan a ver dos receptores GPS y el operador, vemos, producto de la misma operación que está realizando, podemos ver, él no tiene cómo ver el trabajo que está realizando, ¿cierto? Porque además es una operación submersa. Entonces, instalados los sensores a lo largo del brazo de la máquina, más los receptores GPS y este display, este tablet que tiene el operador en la cabina, ¿cierto? Más el diseño tridimensional que posee, digamos, la máquina en este caso, el operador tiene absoluta claridad del trabajo que está realizando. Entonces, tiene la información gráfica y numérica de lo que está operando. Todo esto, este proceso, por lo demás, está siendo y puede ser registrado para análisis previo. Vemos acá entonces ahora que el operador perfectamente tiene visibilidad del trabajo que está realizando. Inclusive registro, dado que siendo esto un computador, podemos obtener esa superficie que de cierta forma él está conformando. En el caso de compactadores, no es muy diferente al anterior, ¿ya? Existen estos componentes que pueden ser instalados sobre ella, ¿ya? Y vemos de cierta forma que son los mismos tipos de componentes. ¿Qué significa esto? Que eventualmente en este proceso constructivo, dependiendo de la etapa en la cual está participando cada una de esta maquinaria, yo pueda aportar, ¿cierto?, un sistema de una máquina a otra. En el caso del movimiento de tierras, nada más para resumir entonces, esto es lo que puede de cierta forma visualizar el operador en la cabina, donde todo lo que está siendo
de movimiento de tierras y trabajo está siendo registrado, ¿ya? Y vemos acá en esta imagen, en la imagen principal, de que por donde está pasando la máquina está generando un registro de posicionamiento, y si está verde es porque el nivel de superficie que está trabajando lo está dejando a la tolerancia requerida, o sea, lo está dejando a nivel. Si no está verde, ya significa que necesita corte, en el caso lo veamos de color rojo, o relleno si fuera azul, ¿ya? Por supuesto, estas vistas personalizadas se pueden ir ajustando en función de la operación, vista de planta, de sección, de perfil, etc. Eso le brinda al operador cierta visibilidad de lo que está realizando, ¿ya? Pasando a las soluciones para la etapa de pavimentación, ¿ya? También existen soluciones en este proceso, ¿cierto? Ya vimos que la subbase, la base, la compactación puede ser trabajada con las soluciones de movimiento de tierras y las mismas, ¿cierto? Pero ahora para el tren de pavimentación puede ser empleadas para lo que es el asfalto y la compactación, ¿ya? Siendo que en algunos casos también esto puede ser empleado para lo que es el recap, ¿cierto? Que es el fresado y, bueno, y posterior asfaltado también, ¿ya? En este tipo de proceso también se puede emplear la tecnología, que por lo demás pueden compartir ciertos componentes respecto a lo que es el movimiento de tierras. ¿Qué significa esto? Que todo el proceso constructivo puede verse beneficiado con el uso. ¿Qué necesitamos para esto también? El diseño tridimensional, ¿ya? Es muy común que estas máquinas, por ejemplo, las máquinas pavimentadoras, ya posean un sistema 2D, ¿cierto? Lo vemos en todas las obras. Yo puedo decir que prácticamente todas trabajan con un sistema 2D, ¿ya? Este proceso es muy, muy conocido ya por la operación, digamos, en este proceso. Pero nosotros vamos a hablar o le vamos a dar énfasis en este caso a lo que es un tanto más novedoso, ¿ya? Que es el proceso 3D, ¿ya? Donde este proceso 3D emplea parte de estas soluciones 2D, ¿cierto? Pero ahora, al igual que el caso de los equipos de movimiento de tierras, necesitamos un diseño tridimensional. Ese diseño tridimensional va a ser ahora, ¿cierto?, la referencia que vamos a tener para construir, o de cierta forma, como quien dice, como si fuera una impresora 3D, imprimir con el asfalto lo que vamos a hacer, ¿cierto? Ya no necesita tener estas líneas de referencia o esta superficie de referencia en el caso de un 2D. ¿De qué compone o de qué se compone, ¿cierto?, estos sistemas de solución de pavimentación 3D? Sabemos la existencia de las soluciones 2D, ¿ya? Y para instalar un sistema 3D, bueno, agregamos ciertos componentes como los que vimos anteriormente, con los cuales vamos a poder ahora trabajar, ¿cierto? La mesa de la máquina, de esta vibracobadora, poder trabajar en forma automática, ¿ya? Ese tablet o ese control box, ¿cierto? Es el que va a permitir esta interfase gráfica para conocer el diseño tridimensional. Esa interfaz gráfica, ¿cierto?, me va a permitir, al igual que en el caso anterior, conocer, digamos, cuáles son las precisiones que yo estoy trabajando y en qué parte del proyecto estoy empleando las soluciones. En el caso de las soluciones de pavimentación, de compactación de asfalto, lo mismo, ¿ya? El operador tiene la visibilidad inclusive de conocer la temperatura con la cual está el asfalto que está trabajando, ¿ya? Y por supuesto todo esto está quedando registrado para posterior análisis inclusive. Vemos acá que dependiendo de la dinámica de obra pueden existir, ¿cierto?, más de un compactador que está trabajando determinadas superficies, ¿cierto? Y bueno, entre ellos compartir información para que cada uno de ellos esté trabajando en el área que ha sido delimitada para él. En el caso de la pavimentación, pero hablando del fresado, no es muy diferente a lo que hemos estado viendo anteriormente, ya, sino que existen ciertos sensores que permiten que podamos ahora cargar un diseño tridimensional a la máquina, a este control box, y bueno, en este caso la estación total robótica va a permitir un control tridimensional
de precisión de lo que está haciendo esta máquina ahora, ¿ya? Para la pavimentación de concreto también existen soluciones, y recordando siempre que con este diseño tridimensional podemos obtener superficies de calidad. En el caso de la utilización de las soluciones para pavimentación de concreto, ¿cierto? Producto, digamos, del tipo de movimiento que tiene esta máquina, es usual emplear dos estaciones totales robóticas, ¿ya? Para el trabajo. Vemos acá, voy a colocar un video, ¿ya? Aquí también, donde vemos en esta máquina de pavimentación de concreto, ¿ya? Unos prismas, los cuales están recibiendo información de la estación total robótica y permitiendo el posicionamiento de precisión, bueno, como se ve acá en la imagen de la derecha. Recordando entonces que para que todo esto pueda ser posible, ¿cierto? Necesitamos de este diseño tridimensional que ha sido previamente revisado, ¿ya? Y validado por, debe ser validado por el equipo de ingeniería y de diseño. Y la idea es que este sea tan representativo del trabajo que va a hacer la máquina, y bueno, trabajar con modelos paramétricos inclusive ayuda bastante durante este proceso, ¿ya? A seguir, bueno, un pequeño estudio de productividad que ustedes pueden encontrar en internet, ¿ya? Basta visitar algunos links ahí inclusive en YouTube. Estudio de productividad, yo seleccioné este. Existen varias experiencias que uno puede encontrar, y este es interesante porque en este estudio lo que hizo CAT en conjunto con estas soluciones de Trimble fue hacer un paralelo de dos tramos, ¿ya? De carretera, de calle, donde una de ellas ha sido construida con tecnología 3D y otra sin tecnología, ¿okay? En la parte superior entonces se ha empleado este proceso de construcción tradicional, que es esto, equipo de diseño, va con un listado de coordenadas y materializa lo que es el diseño mediante la colocación de estacas. Y en la parte de abajo, ¿cierto? La parte inferior, en este proceso de construcción de tecnología, es totalmente automatizada desde la parte de diseño hasta la colocación de asfalto, ¿ya? Una vez que se ha iniciado ese proceso, vemos que en el transcurso, a lo largo de todo el proceso constructivo, ¿ya? El proceso de construcción con tecnología ya ha pasado por la etapa de diseño, por la etapa acá en naranja de movimiento de tierras, por el proceso de pavimentación, ¿ya? Nivelación fina y pavimentación, ya ha finalizado el proceso. Y el proceso de construcción tradicional, luego ya de transcurridas 16 horas para ese trecho que sea trabajado, todavía está en el proceso de movimiento de tierras. Como corolario, ¿cierto? Como final, ya el proceso de construcción tradicional aún lleva 26 horas de trabajo y todavía está recién iniciando el proceso de pavimentación. Inclusive se pueden ver las máquinas acá a la izquierda, cuando en el proceso de construcción con tecnología, bueno, eso ya ha terminado hace bastante rato. Ya, ¿qué uno saca o concluye de ese estudio, ¿cierto? Que ha hecho Caterpillar en conjunto con otros ingenieros, donde, bueno, las horas hombre, por supuesto, han sido reducidas significativamente, el porcentaje de horas de maquinaria también, ¿cierto? Las horas de trabajo en el proyecto propiamente tal, el consumo de combustible, ¿cierto? De diésel e inclusive todo lo que está también tan en boca de todos, que es la huella de carbono, ¿cierto? Donde vemos que algunas empresas inclusive están comenzando a ser exigidas por eso. Esa era la parte de movimiento de tierras y pavimentación, y brevemente, ya un poquito acerca de las BIM, ¿cierto? Estas herramientas de topografía que les indicaba anteriormente también pueden servir y son parte del proceso as-built, ¿cierto? En la cual podemos revisar el trabajo que se ha estado realizando. En este caso, alguna de estas soluciones, ya que existen, pueden perfectamente realizar lo que es un barrido láser, un escaneo, para posteriormente hacer todos los estudios que se requieran, por supuesto. Rápidamente lo das, Bill. Y vamos a la parte de control también, donde voy a dar
un poco más de detalle y énfasis ya en la parte de control, todo el trabajo, todo este proceso que se ha estado realizando, este trabajo, de cierta forma puede estar vinculada y conectada mediante una plataforma. Esta plataforma que lo voy a mostrar ahora, que se llama Works Manager, ya en forma resumida, que es la que permite que tanto los equipos de topografía como el diseño siempre estén trabajando con las últimas versiones, y así también los equipos de movimiento de tierra. ¿Qué quiere decir esto? Que existe la posibilidad de ahora tener una plataforma compartida, ya todos los trabajos de campo que se están realizando en campo, estas órdenes de trabajo, ya que permiten que ahora todos tengamos la información concentrada y consolidada, ¿ya? Esta plataforma Works Manager, ¿qué es lo que permite, cierto? Yo puedo perfectamente saber ahora dónde están las máquinas, dónde están los dispositivos, dónde están los equipos de topografía trabajando, e inclusive realizar cierto seguimiento del trabajo que están realizando mediante esta plataforma, y los puedo seguir como quien activa la ubicación del celular. Todo el trabajo que han realizado puede ser enviado al servidor inclusive. ¿Qué quiere decir esto? Que si se ha realizado un levantamiento topográfico, ¿ya? O un replanteo, el trabajo que ha sido realizado puede ser enviado de la nube y desde oficina puede rescatarlo inmediatamente, sin tener la necesidad de que estar esperando ese trabajo. O sea, una vez más, proceso de automatización, ¿ya? En este caso, cuadrilla de topografía, ¿ya? Y por supuesto, al tener toda esta información, podemos trabajar y obtener el conocimiento de la obra, saber a pleno detalle en qué proceso, en qué etapa me encuentro trabajando a lo largo de toda la obra, ¿ya? Recordando que en una obra podemos tener muchas máquinas que puedan estar trabajando en diferentes etapas, ¿cierto? Una vez que yo puedo acceder a esta superficie, perdón, a esta plataforma conocida como Works Manager, yo puedo tener diferentes tipos de proyectos ya en un dashboard. Puedo acceder perfectamente a una de ellas, ya generar este proceso de conectividad con las máquinas y con los equipos de topografía, y tener en este proyecto información de todo lo que se ha estado realizando. Ya vemos acá en esta imagen nada más, por ejemplo, que puedo trabajar perfectamente con un sistema de coordenadas locales vinculado propiamente a lo que es el proyecto, ¿ya? Lo que conocemos como archivos de calibración, ¿ya? Los archivos de control, de puntos de control, las zonas de evitar, donde son ciertos sectores que, por ejemplo, la máquina no debe acceder, ya sea por temas de seguridad, restricciones medioambientales, etcétera. Ya puedo todo perfectamente controlar eso en esta plataforma, digamos, virtual 3D, ¿ya? Una vez de que yo tengo la información alojada en la nube, en esa plataforma, inclusive ahora yo puedo estar analizando el trabajo de movimiento de tierras que han realizado estas máquinas, ¿ya? Y existiendo entonces conectividad de la obra, veíamos anteriormente que la superficie que está generando el operador del control box está verde, está a nivel. Entonces todo eso está siendo enviado a la nube y desde oficina. Por ejemplo, acá yo desde el sur de, por ejemplo, de Lima, puedo estar perfectamente viendo los proyectos que están sucediendo allá. Entonces, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo opera? Dentro de ese tablet, de ese control box que tiene el operador en campo, se está generando una superficie tridimensional. Esa superficie tridimensional queda ahí con un archivo comprimido, encriptado, tag, que nosotros llamamos. Ese se envía al servidor de Works Manager a través de internet, y yo puedo acceder ahora a través de una plataforma que conocemos como 3D Productivity Manager, donde en ella ahora vamos a hacer consultas y vamos a decir, perfecto, quiero saber qué tipo de trabajo ha estado realizando la máquina, y no tan solo el trabajo que ha estado realizando, sino que cómo lo dejó, o sea, si lo ha dejado a nivel o no, ¿ya? ¿Cómo funciona esto? ¿Dónde ha pasado la cuchilla? ¿Ya? Se genera virtualmente una malla espaciada cada 34 centímetros, y por donde ha pasado la cuchilla, si está a nivel, lo pinta verde, ya, y lo envía y lo registra. Accedemos a esta plataforma de Productivity Manager. En el dashboard principal yo puedo obtener información de los diferentes proyectos que puedo estar trabajando, ya inmediatamente también de cara, dependiendo de los filtros
que nosotros tengamos. Por ejemplo, quiero que la motoniveladora número 20 me indique qué movimiento de tierras ha estado realizando al nivel de superficie, a la subbase, por ejemplo. ¿Ya? Y por diferencia de superficie, inmediatamente me entrega todo lo que es el desmonte y el terraplén que es requerido para ese proyecto que está ejecutando esa máquina y, bueno, y el volumen de material que ha estado ejecutando. A modo gráfico, entonces, como les decía, todo lo que está en rojo necesita corte, todo lo que está en verde está a nivel y todo lo que está azul y relleno. Entonces, en función de los filtros, por ejemplo, yo puedo filtrar que me seleccione nada más que todas las áreas que están requiriendo relleno, ¿cierto? Y perfectamente poder cuantificar el nivel de, o bueno, la cantidad de metros cúbicos que son necesarios para poder, poder conformar y terminar ese trabajo, ¿ya? Por supuesto, una vez que yo tengo esa visualización del nivel, puedo perfectamente generar reportes que sean trabajados en formato, por ejemplo, Excel, ya de poder ser enviados vía correo electrónico, con diferentes formatos según, digamos, la necesidad. Y, por supuesto, dado que el trabajo que ha estado realizando la máquina es una superficie tridimensional, perfectamente puedo también obtener una superficie tridimensional y poder enviar esa superficie tridimensional a cualquier otra plataforma CAD, DXF, etcétera, para poder ser analizadas con otros tipos de software, inclusive para, bueno, los diferentes tipos de análisis que deben ser realizados. Eso era respecto a los procesos de control. Vamos a comentar un poquito ahora acerca de un caso, una historia bien interesante del aeropuerto de Estambul, donde se han empleado muchísima tecnología en la parte del proceso constructivo, y esta es un caso que he tenido la suerte de ver, digamos, en una conferencia de usuarios que tiene Trimble, donde personas involucradas en esta implementación de tecnología en el proyecto nos presentaron esta experiencia, ¿ya? Y que yo he resumido acá con algunos slides, ¿ya? Nada más para colocar en contexto, bueno, el aeropuerto de Estambul ha sido recientemente inaugurado, El proyecto, bueno, tiene años y ya ha sido recientemente inaugurado. Para que se hagan una idea, el aeropuerto de Estambul, bueno, es 2-3 veces prácticamente más grande que el actual aeropuerto de Estambul, ¿ya? Y, bueno, es un aeropuerto que ha sido construido desde cero, a diferencia de otro tipo de aeropuertos, de proyectos que se han trabajado, ¿cierto? Vemos acá en el lado derecho, el aeropuerto de Beijing, y prácticamente el doble, un poco más del doble de lo que es el aeropuerto de Beijing, ¿cierto? Y, bueno, el doble también y muy cerca del triple de lo que es el aeropuerto de Atlanta, que es un aeropuerto bien, bien conocido. Este proyecto, ¿cierto?, posee harta diferentes fases, ¿cierto?, constructivas, ¿ya? En la fase 1 se movieron cerca de 3 una cantidad enorme de metros cúbicos de material, ¿ya? Y lo interesante, bueno, esto lo pueden encontrar también en internet, lo interesante es que la gente que ha trabajado acá en el proyecto, al final fueron prácticamente 26.000 personas que trabajaron directamente en la construcción del aeropuerto, y el pic de personal que han alcanzado ha sido de 30.000. La envergadura del proyecto nos indica acá, bueno, que se emplearon cerca de 3.000 máquinas de movimiento de tierras. Y, bueno, acá de las que yo estaba hablando, básicamente, bueno, se pueden dar cuenta que se han empleado en todo este proceso constructivo que de movimiento de tierras, que también fue como en torno de 4 años, ¿ya? 252 excavadoras, 57 motoniveladoras, compactadores, 124 tractores, más de 100, ¿cierto? Y, bueno, las plantas de asfalto y de concreto con gran capacidad también. Voy a colocar ahora acá un video que también está en YouTube, en internet. Pueden ver acá ya parte del proceso constructivo del aeropuerto de Estambul. Y este aeropuerto, como les decía, comenzó a ser construido desde cero. El movimiento de tierra fue muy grande el que se ha realizado ahí,
y vemos, vamos a ver acá diferentes actores dando algunos testimonios del uso, ¿ya? Y vamos a ver acá en este proceso, bueno, algunos tractores, algunas excavadoras y motoniveladoras que han estado empleando tecnología. Vamos a ver acá que todos los actores que han estado trabajando dan un testimonio ahí que ustedes pueden corroborar posteriormente. Habla ahí, bueno, acerca de las 3.000 equipos que se han estado empleando, ¿ya? Bueno, vemos ahí en el parking todas las motoniveladoras empleadas. Acá una en particular que tiene el sistema GPS, ¿cierto? Como les indicaba, acá las excavadoras también, los tractores. Es bien interesante conocer este proyecto, digamos, que ha sido de una envergadura muy, muy, muy grande, donde han implementado muchísima tecnología. Voy a adelantar un poco. Ya vemos acá el proceso de pavimentación, que también, por supuesto, es posible trabajar con tecnología, ya en este caso, también con las estaciones totales, etc. Proceso de pavimentación, ¿cierto? Bueno, por supuesto, pues trabajado con los diferentes turnos. Y por lo que, bueno, por los propios testimonios que indican ahí el personal encargado del aeropuerto, que han logrado ir en algunos casos dos veces más rápido de lo que usualmente irían en un proceso constructivo, ¿ya? No sé si se alcanzan a reparar, pero pueden ver ahí de que no hay materialización de estacas en muchos casos, ¿cierto? Bueno, las economías que ha generado todo esto, por supuesto, lo cual da paso a conversación, ¿cierto? A otro tipo de estudios también realizados acá. Esto es lo que ha significado el uso de la tecnología y automatización en la construcción de ese aeropuerto. Al todo, nada más para tener una idea, ya en cerca de 4 años del proceso constructivo, los encargados de ese consorcio emplearon un total de 32 sistemas de movimiento de tierras para máquinas y 16 de pavimentación, ¿ya? Vamos ahora al caso del aeropuerto de Curitiba. Es, bueno, un aeropuerto, un proyecto más pequeñito, ¿ya? Donde en este caso lo que había que realizar era la recuperación de la pista secundaria del aeropuerto de Curitiba, ¿ya? Se necesitaba, dado que la pista principal, bueno, era la única que estaba operativa hasta ese instante, y por supuesto recuperar esta pista secundaria significaba optimizar la operación del aeropuerto e inclusive reducir, por supuesto, la utilización de combustible y tiempo de vuelo, ¿ya? ¿Qué se hizo acá? La idea era recuperar esta pista existente, por lo cual hemos sido invitados para poder colocar los sistemas de pavimentación 3D que les indicaba anteriormente, ¿ya? Y poder conformar este nivel de pista según las especificaciones que había ser requerida en ese instante por la Infraero, ¿ya? Que es la institución encargada de la regulación de los aeropuertos en Brasil, ¿ya? Vemos acá algunas fotografías nada más, ¿ya? De proceso de implementación, ¿ya? Vemos acá la máquina pavimentadora, el sistema 3D, bueno, ya no tenemos lo que es la línea alrededor de la máquina, y bueno, no se ve el sistema 2D instalado porque está operando con el sistema 3D mediante esa estación total robótica, y bueno, aquí la información que aparece en pantalla operado por este control box, ¿cierto? A modo también de resumen, dentro de lo que pudo destacar el contratista y bueno, los encargados de la implementación, es que por supuesto no hubo necesidad de colocar, ¿cierto?, el hilo alrededor para poder trabajar. Por supuesto, la precisión del sistema fue milimétrica, ya el equipo de
de pavimentación que estaba a cargo fue drásticamente reducida. Ya no era necesario tener tantas personas encargadas de diferentes procesos, sino que ahora la tecnología pasó a optimizar el equipo de campo. La productividad fue multiplicada prácticamente por dos, ¿ya? Dado que había una automatización, por supuesto, y que hay cierta independencia del trabajo que está realizando ahora en términos de control y guiado. Y por supuesto, no menos y muy importante, el IRI que fue cumplido con creces, digamos, satisfactoriamente a lo que había sido exigido en el proceso. Acá una vez, bueno, otra fotografía de lo que significaba la pista. Con algunos meses de trabajo se logró recuperar también el plazo de lo que estaba siendo solicitado en la construcción. Otras imágenes más del turno, la operación nocturna, ¿cierto? Dado que el tráfico actual que tenía el aeropuerto, ¿cierto? Exigía el uso del proceso de pavimentación en el turno nocturno. Y bueno, perfectamente también posible de trabajar en ese proceso. Y bueno, vemos acá ya la pista que también recientemente ha sido inaugurada. Eso debe haber sido en torno de un año y fracción atrás. Bueno, con eso doy por concluida la presentación, en función del tiempo, respetando y tratar de encajar bien lo que todo este tipo de información que puede ser concentrada en el tiempo. Y agradezco una vez más la oportunidad de poder presentar de esto. Ya es bien interesante, sin duda hay harta información y documentación que se puede compartir, ¿cierto? Esto cada día está siendo cada vez más y más empleado. Ya no es parte del pasado, es parte del presente, es una realidad y bueno, todos nosotros estamos llamados, ¿cierto?, a ser partícipes de esto y poder trabajar inclusive con estas tecnologías que permiten mejorar procesos, ¿ya? Optimizar, por supuesto, la calidad del proceso con que se está trabajando. Voy a dar, bueno, las gracias nuevamente y por favor, si hay alguna consulta. Ingeniero, muy buena noche. Ingeniero John Ferro, agradecemos su exposición, muy brillante, prácticamente acá podemos sintetizar qué es la sincronización de topografía con los equipos, porque acá en el Perú todavía seguimos con los equipos convencionales, ¿no? Hay algunas preguntas, por ejemplo, el participante Edinson Mato indica, ¿no? La pavimentadora de concreto que no requiere encofrado se abastece con mixer. ¿De qué slam más o menos se necesitaría el tipo de concreto? Sí, bueno, en el caso de pavimentación de concreto, efectivamente, por supuesto, claro, hay abastecimiento de mixer y lo que nosotros vemos en el uso de la tecnología, por ejemplo, es que usualmente en ese tipo de operación, ¿cierto? El camión del mixer tiene que ir centenas de metros más adelante para retornar, inclusive en retroceso. ¿Por qué? Porque no puede acceder en forma paralela a la máquina, porque hay líneas que están dando la información del sistema 2D de las máquinas pavimentadoras. En cambio, ahora con el sistema 3D, ese proceso de operación, digamos, donde los mixers vienen a trabajar, por supuesto, se mejora. Ingeniero, otra de las preguntas. ¿Estos equipos podrían trabajarse en carreteras? Por ejemplo, en que tenemos taludes, porque Sí. acá donde he notado, perdón, donde he notado es, por ejemplo, secciones planas en los aeropuertos, ¿no? ¿Se podría trabajar también en carreteras? Así es, sin ningún problema. Es más, es parte de tu sistema, es muy empleado en carretera, ¿ya? Y lo importante acá es que una vez que exista un sistema de control 3D en una maquinaria, por ejemplo, una motoniveladora o en un tractor, es el diseño tridimensional.
¿ya? Este diseño tridimensional que nosotros vamos a cargar en la máquina, ¿ya?, debe ser tal que puede perfectamente y debe reflejar lo que es el bombeo y el peralte de esta carretera en las curvas, ¿ya? Con la densificación suficiente para que la cuchilla en forma automática vaya haciendo la transición suave, por ejemplo, en la entrada de las curvas en el peralte, ¿ya? Así que no hay ningún problema, perfectamente se puede utilizar. Es más, hemos tenido la suerte de poder realizar diferentes tipos de estudios, digamos, de, inclusive de retorno de inversión, en la incorporación de tecnología en proyectos de carretera. Así que esto cada día más se está viendo y ustedes mismos lo van a comenzar a ver. Ya. Otra es la pregunta de uno de los participantes, Jorge Montenegro, indica: ¿qué nivel de tecnología o automatización tiene la antigüedad que debe tener la maquinaria para comprar estos sistemas automatizados? Sí, fíjense que es buena pregunta. Uno puede pensar de que esto necesariamente tiene que ser con la maquinaria más nueva, y no necesariamente es así, ¿ya? Lo importante es que la máquina, ¿ya?, primero la máquina debe estar de cierta forma en, vamos a llamar, con mantenimiento al día. ¿Para qué? Porque ahora vamos a estar trabajando con equipos de precisión milimétrica en las obras. ¿Qué necesita esta la máquina? La verdad es que nada más que eso. ¿Por qué? Porque si la máquina ya no tiene un sistema de accionamiento electrohidráulico, ya las soluciones que existen, bueno, en este caso de Trimble, perfectamente pueden habilitar esa funcionalidad y se coloca un sistema electrohidráulico que permite el movimiento vertical en forma automática de la cuchilla, ¿ya? Y es por eso que inclusive al principio de la presentación indicaba que como Trimble, digamos, posee diferentes acuerdos con diferentes fabricantes, justamente por eso, porque es capaz de subir la tecnología existente a la máquina, ¿te fijas? Entonces, sí, prácticamente no hay un requisito particular. Otro de los participantes, David Pinto, indica, ¿no?, los equipos tienen alertas, o sea, timbres, si no se vienen cumpliendo con los niveles, como, o sea, como una alerta en unos sensores, para que puedan corregir antes de colocar las capas superiores. Sí, existe la posibilidad. El operador tiene, en función del tipo de máquina, diferentes tipos de, como quien dice, alarmas o indicadores que le permiten a él saber si es que está o no cumpliendo con los trabajos, ¿ya? Y pueden ser estas numéricas, sonoras y visuales, como por ejemplo un juego de luces que se puede colocar para que el operador tenga en todo minuto información de que el trabajo que está realizando está siendo de precisión, ¿sí?, y lo está dejando al nivel correspondiente. Cuando hemos, en la presentación vimos el control de gabinete, ¿no? Esto prácticamente ya podríamos estar indicando que también se puede implantar, por ejemplo, un área de los ingenieros de calidad son la persona más indicada de manejar todo este tipo de controles. Sí, bueno, ellos forman parte del proceso, ¿ya? Así como también los equipos, los operadores de las mismas máquinas e inclusive el equipo topografía, ¿ya? ¿Y por qué? Porque todos ellos ahora de cierta forma alimentan y participan de todo este proceso constructivo sincronizado, por así decirlo. Entonces, claro, efectivamente estos ingenieros son parte de esto, probablemente parte del proyecto, la parte de, ¿quién dice?, de control, del trabajo que se está realizando, del trabajo que se está ejecutando. ¿Te fijas? Entonces, sí, perfectamente ellos pueden ser parte, sí, de ese proceso. Ya, como usted sabe, acá en el Perú los aeropuertos son casi... ¿qué requisitos se necesita, por ejemplo, para este tipo de trabajo? Por ejemplo, llámese en la sierra, mayormente en los aeropuertos cuentan con bofedales, ¿no? O sea, por ejemplo, el nivel freático está muy superficial, ¿no? Entonces, ¿qué recomendaciones, con la experiencia que usted tiene, pueden realizar este tipo, la conformación de la base y la subbase, ¿no? Claro, bueno, en función de vamos a llamar así, de la calidad del suelo, ¿cierto? Lo que,
Los tipos de sistemas aquí se pueden perfectamente emplear para lo que es limpiezas, excavaciones primeras y luego para el proceso de relleno, ¿ya? Y en las etapas de relleno, en los diferentes tipos de superficies y camadas que deben ser construidas, como por ejemplo el agregado de la subbase, la base, y con los diferentes tipos de materiales que uno tiene que trabajar. Lo importante aquí es que cualquier actividad que requiera un control geométrico en la parte de movimiento de tierras perfectamente puede tener un sistema de automatización como este. Y ese sistema de automatización, ¿cierto?, va a ser capaz de poder trabajar y entregar lo que este diseño tridimensional le pide que hacer. Ingeniero, tuve la suerte y la oportunidad de trabajar en el aeropuerto. Acá en el aeropuerto Jorge Chávez, el espesor del concreto era de 40 centímetros de espesor, concreto 480, con una colocación de uno dowel. En otros aeropuertos o en otros, más o menos de cuánto sería el espesor. Porque, perdón, acá cuando uno aterriza en el aeropuerto acá, o sea, por el impacto. Se ve bastante fisura, ¿no? No sé, ¿no podía indicar alguna? Claro, ahí depende un poco de cada proyecto, ¿ya? Pero bueno, lo que vemos nosotros que según diseño, ya perfectamente, como tú bien dices, pues 40 centímetros, inclusive 50 centímetros, siendo de que en algunos sectores de esto aquí también se puede emplear la pavimentación de asfalto, ¿ya? Y bueno, y con otras especificaciones propiamente tal. Entonces, aquí perfectamente puede, y se utiliza mucho lo que es un mix, ¿cierto? Sectores donde se utiliza pavimentación de asfalto y lo otro concreto propiamente tal. Bueno, y eso es perfectamente según diseño. Y lo interesante acá es que la tecnología viene a cumplir específicamente, ¿ya? Según lo que el diseño está mandando y con la calidad de trabajo que así lo requiera y demanda el diseño. Una pregunta, por ejemplo, cuando usted habla del control, entonces prácticamente en las valorizaciones ya prácticamente podíamos obtener, por ejemplo, cuánto de material de relleno y de corte hemos realizado. Así es, prácticamente en tiempo real, porque como tú bien dices, ya el trabajo que está realizando la máquina de corte y relleno está siendo registrado, habiendo conectividad a internet. Inclusive, bueno, si no hay conectividad a internet, igual se puede obtener mediante nuestro querido, viejo y querido amigo pendrive. Pero habiendo conectividad a internet, eso se envía a la nube y nosotros como usuario acá accedemos a un portal, ya. Una página web, ¿cierto? Que inclusive lo podemos acceder hasta del tablet o del celular. Yo he tenido la suerte de, inclusive de hacer eso en algunos proyectos en los cuales he participado. Y perfectamente sacar y obtener el tipo de trabajo que ha estado realizando la máquina y en qué nivel de superficie. Entonces, por ejemplo, es común que, no sé, la cuadrilla de tractores está realizando en el sector 4 el relleno de la subbase 1, por ejemplo. Filtramos esa información para que la información que aparezca en pantalla del trabajo realizado sea específicamente de ese tractor. Así como en el sector, por ejemplo, 4, la motoniveladora está trabajando en el nivel de acabamiento final, en el acabado final, la última camada de superficie, y que me diga también, de acuerdo a ese filtro, lo que ha realizado la máquina e inclusive lo que le falta por terminar de realizar en términos de volúmenes. Ingeniero, ahora, como usted sabe, acá en el Perú se está implantando lo que es el BIM, no, la metodología BIM. ¿Qué programa es recomendable para estos equipos? Por ejemplo, llámese Revit, para insertar, o sea, para que terminen los niveles. ¿Algún programa específico implantan esto, utilizan este tipo de sistema? Claro, sí, es buena tu pregunta. Efectivamente, estamos todos escuchando mucho acerca de lo que es la tecnología BIM, ¿cierto? Y en la etapa que nosotros estamos enfocando esto es en la parte de movimiento de tierras. ¿Qué tipos de programas o de formatos, ¿cierto? Eso es lo que estos se pueden trabajar. Son cualquier formato CAD que existe, digamos, comúnmente en el mercado, ¿ya? Habiendo un formato CAD, en cualquiera sea esta de las plataformas, Autodesk, Bentley,
Tecla u otros, ¿cierto? Perfectamente puede recibir y enviar una superficie a la máquina. Por supuesto, dentro del proceso constructivo, interesante de que ese tipo de superficie que ha sido diseñada, valga la redundancia, para el diseño, no, a veces no necesariamente es la superficie que se va a emplear en el proceso constructivo. El proceso constructivo que nosotros vamos a trabajar ya requiere de revisión y eventualmente densificación en la superficie que se necesita o requiere trabajar. Bueno, bueno, ingeniero John Ferro, agradecemos de parte del capítulo de civiles de la Departamental Lima por su excelente y brillante exposición y prácticamente haré presente a la Junta Directiva a ver si podemos extender, es prácticamente como si fuera un curso para hacer, no solamente que nos exponga más ampliamente y esperemos su aceptación para un próximo evento y de antemano agradezco, como le digo, por su participación, ingeniero. Bueno, a los ponentes, como vamos a seguir realizando más eventos, se le va a hacer llegar las invitaciones correspondientes. Muchas gracias, ingeniero. Agradecido. Muchas gracias a ustedes por la invitación y cuando guste, yo he tratado aquí de concentrar, este es un tema muy extenso, ¿cierto? He tratado de concentrar aquí todo para que, bueno, podamos poder ya comenzar a hablar de esto porque cada día lo estamos viendo. Así que muchas gracias a ustedes por la invitación a esta presentación nuevamente, por la iniciativa y cuando guste. Ya, muchas gracias a los ponentes y hasta una próxima, un próximo evento. Gracias. Muchas gracias. Adiós.